A través de la vida. El hecho de que Terry hiciera las paces con su madre se empezó a notar al mes de que volvieran a reanudarse las clases en el colegio. Un renovado buen ánimo en él se notaba así, se le observaba de lejos. Al principio aquello parecía ser atribuido al nuevo año que empezaba, que llenaba de fe los corazones optimistas. Como ocurría en la mayoría de alumnos, sin embargo, Candy, que conocía su carácter y había presenciado sus diferentes tonalidades, intuyó que, ¿a qué se debía dicho cambio? Aún antes de que el secreto saliera a la luz. La verdad, estalló como una bomba a mediados de marzo, justo en medio de la semana de las primeras evaluaciones, cuando los alumnos después de rendir exámenes tenían más tiempo libre para dedicarse a estudiar. Primero, Empezó con un rumor en los pasillos, que luego fue tomando fuerza. Terry Granchester era el hijo de una actriz, de una artista famosa, de nada menos que Eleanor Baker, la deslumbrante y galardonada estrella de Broadway. Elisa como pareja de él. Una de las primeras en descubrirlo fue la encargada de poner a todas al tanto en el salón de clases. Sucedió un lunes por la mañana antes de que empezaran las clases. Se paró delante de sus amigas y alzando la voz para que el resto de compañeras oyera, comentó que tenía una noticia importante que darles, algo que había descubierto con sorpresa el día anterior y que iba a impresionarlas a todas. Si supieran, comenzó, no quería decírmelo, pero yo lo intuí porque encontré una foto de él de, una foto de, él de pequeño junto a ella en uno de sus libros. Es más, investigué antes de estar segura y cuando le dije que ya sabía lo que escondía, se quedó de piedra, impávido. Por supuesto, cuando yo lo descubrí, casi me muero también de la impresión. Me dije, ¿es que esto puede ser verdad? Mi suegra es una estrella de Broadway. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Terry es hijo de Eleanor Baker, Elisa, con. Orgullosa, llevándose las manos al pecho, exaltando lo que acababa de revelar como si fuera lo más maravilloso del mundo, y tuvo éxito en lo que quería, pues medio curso se quedó boque abierto y después se balanzó sobre ella para saber más sobre el asunto. Solo Candy, Annie y Patty permanecieron en sus asientos, aunque las dos últimas también asombradas. ¿Escuchan lo que está diciendo Elisa? ¿Le creen? preguntó Patty sin convencerse aún de lo que decía. De que si lo que decía era verdad o solo otra patraña de la pelirroja ligan para llamar la atención. No lo sé. Es algo inusual. Increíble, opinó Annie extrañada. ¿Tú qué opinas, Candy? Le preguntó su amiga, pero esta vez, en vez de mirar siquiera al tumulto de chicas reunido más atrás, se recostó en su banca con descano. No lo sé, no me importa, indicó. Entonces Annie la miró, sospechando algo. ¿Tú lo sabes, verdad? Inquirió. Era la única razón para que mostrara el que me importismo. Se notaba con claridad, y esta vez a Annie en el fondo no le agradó, que se lo hubiera guardado. Porque al fin y al cabo eran amigas, y aunque no se lo hubiera comentado a nadie, la primicia sobre la dicha noticia debía haber sido de ellas. Oportunamente el maestro de ciencias naturales llegó en ese momento y no se volvió a tocar el tema hasta la hora del almuerzo. Con la novedad, la fama de Elisa volvió a estar en auge. Su popularidad subió como la espuma, volviendo a ser la chica más envidiada y deseada del colegio, aunque una separación con Terry se percibía a la distancia. Así, se empeñara en negarlo. Candy supo que debía, se debía a la ventilación del chisme. Pues no creía que él estuviese de acuerdo con eso. Fue irónico que, debido a ello, él también, de personaje popular, sin proponérselo, pasó a ser el total centro de atención de todo el colegio. En el pasillo lo saludaban los alumnos que ni conocía, que se atrevían a hablarle o a querer darle la mano. Otros que jamás en su vida se le habían acercado por temor, o ya fuera porque lo repelían, y muchas de las chicas le coqueteaban de forma descarada prácticamente ofreciéndose ante sus ojos aprovechando también su notorio distanciamiento con su enamorada para tener una oportunidad con él a ter le parecía gracioso en medio de su humor oscuro que de repente todos empezaron a tratarle bien a querer ser sus amigos y a rendirle pleitesía por el simple hecho de ser un cercano a una estrella de broadway tanta hipocresía junta le daba hasta risa por lo ridículo que resultaba y la causa, eso le causaba náuseas, no náuseas, eso dije, náuseas. No Por esas épocas, cuando gusto se dio en despreciar a esa gente que no valía la pena? ¿Cuánto gusto se dio en despreciar a la gente que no valía la pena? Para Candy, en cambio, ya leja, lejana de todas aquellas circunstancias que traía consigo, la extrema popularidad al pasar a ser vuelta una chica normal. Aquel primer trimestre de 1913 fue muy tranquilo. Decidió enfocarse de lleno en sus estudios, en sus amigos y cuidar de su gran amor. Las cosas con Anthony se habían arreglado y era mejor el ya no estar en la mira de todos, puesto que les permitía disfrutar mejor de su romance y tener más privacidad. Esos meses en que se preocupaban solo por las tareas y de quererse, aunque se pasaban los fines de semana estudiando juntos y de lunes a viernes se reunían a escondidas junto al resto del grupo en la hora del almuerzo o se mandaban cartas a través del buzón secreto, fue una época muy dulce. Las vacaciones de Pascua llegaron a los inicios de primavera. La tía abuela les envió una invitación al igual que Estir, a, a Archie y a las chicas pues sabía que era un grupo muy unido la cual aceptaba enseguida de buen gusto siempre tenía la opción de escoger entre aceptar pasar los días de asueto en la mansión de londres o realizar algún viaje pero últimamente los jóvenes andry habían optado por estar cerca de la matriarca porque debían cuidar su salud y además porque sabían que los extrañaba bien ya tenemos todo. Bocadillos, panecillos, palomitas, helados, dulce de fresa, frutas confitadas, chocolates, bombones al licor, turrones, galletas, malvaviscos, goma de mascar, nueces, aceitunas, coles de bruselas, brócoli. ¿Quién pidió esto? Gominol. me Dijo Estir, sacudiendo en la lista en la mano. Casi se había infartado al terminar de leerla. Hubo risas escondidas a su alrededor. Era alérgico a dichos vegetales y claramente alguien los había incluido en la lista para molestarlo. Pero también habían puesto las gominolas como para eh, curtir eh, la molestia. Lo que no era bueno en vista de la mocama Samira. Ya había hecho las compras de las golosinas para las dos semanas de vacaciones y en esos momentos se las había entregado. Pero quién hizo esta lista? Refutó, sospechando de su hermano menor. Quien a duras penas contenía las ganas de carcajearse. Dios mío. Está bien, está bien. ¿Por qué no revisamos ahora el itinerario? Sugirió Annie, cambiando el tema, para no dejar que descubrieran a Archie. Sí, el itinerario. Animó el resto de chicas emocionadas. El itinerario es importante, argumentó Anthony, algo molesto al recordar las últimas vacaciones navideñas, así no llegar a la gente a última hora. Sugerirnos cosas que no queremos hacer. Sus primos a su lado no le dijeron nada, pero sabían por qué y por quiénes lo refería. Bien, la tímida Patty, que tenía otra lista en sus manos, después de sonreír empezó a leer. Primera semana, primer día, excursión al jardín botánico, segundo día, parque de diversiones. Al llegar a esta parte hubo exclamaciones de emoción. Sí, la mayoría de emoción por eso. Tercer día, paz y continuo. Paseo por el río Tamesis y visita a las iglesias. Cuarto día, picnic campestre y por la noche habrá función de teatro. Y la agenda seguía. Era divertida. Solo había sido planeada con esmero, tomando en cuenta los gustos de todos. Respetando eso, sí siempre, el domingo, el día en que la tía abuela les exigía asistir a misa para sus pecados puesto que consideraba que era de sobrecogimiento y la importancia era mayor que en el motivo de acercarse al tiempo de Pascua, condición que todos respetaban Miss Elroyd se reportaba bien con ellos, ella se portaba fantástica con ellos, otorgándole la suficiente libertad porque confiaba en sus buenos comportamientos, algo que ellos mismos como los jóvenes educados que eran apreciaban proponiéndose no fallarle era mejor disfrutar en buenos términos de aquellos días de felicidad. Anthony y Candy se quedaron mirando con amor y se sonrieron. La primera actividad, la del jardín botánico, había sido idea de los dos. La excursión a los jardines de Kew se llevó a cabo en la misma tarde después de que todos se instalaran en sus respectivas habitaciones y como sorpresa la tía abuela se ofreció en aquella ocasión a acompañarlos, algo que les pareció genial. Ya que muy pocas veces hacía actividades con ellos, la matriarca ese día se encontraba muy, de muy buen humor. The Moonlight Girl. 86. The Moonlight Girl. Ella se encontraba de muy, de muy, de muy buen humor. Alegre por la llegada de sus sobrinos nietos. El lugar era soberbio, más de 100 hectáreas que albergaba Albert. Albergaba Albert. Pequeña. Albergaban una diversidad asombrosa de especies de plantas. Toda una flora y fauna de la humanidad y a la ciencia de la botánica. Todos estaban maravillados. Si tan solo se pudiese vivir aquí, susurro Candy en ese momento admirando la inmensidad del lugar, y Anthony, que estaba a su lado y era el más emocionado del grupo, puesto que le apasionaba la botánica, la miró con amor, porque a ella también le deslumbraba aquello. ¿Vamos? le preguntó ofreciéndole la mano y ella antes de tomarla reconoció ese brillo de travesura en sus ojos. Sonriendo la tomó y entonces ambos se internaron corriendo por los senderos llenos de vegetación. Ajenos a las indicaciones de cuidado que oyeran exclamar más a la tía abuela, eran como dos jóvenes exploradores en un mundo por descubrir. Candy sosteniéndose de su sombrero primaveral y sin soltar su mano le siguió en la pequeña aventura tal como estaba dispuesta a hacerlo toda la vida. A su alrededor veía ciento de hermosas flores. Era como estar en un lugar encantado. Llegaron hasta un puente colgante de madera que cruzaron con cuidado y que los llevó hasta un invernadero donde se cultivaban variedades de rosas cuyos ejemplares eran magníficos. Candy y Anthony quedaron extasiados ante el espectáculo de color que tenían ante sus ojos. Son maravillosas. ¡Qué ejemplares tan divinos elaboró él! Pasando por cada uno de los grupos de rosas, emocionado como un niño ante toda una colección de sus juguetes favoritos. Candy lo seguía de cerca, contemplándolo. Cuando se ponía tan embebido en algo que le interesaba, adoptaba una seriedad que le lucía, le hacía lucir mayor. A ella le parecía entonces más adorable. Con dulzura lo suavizaba, lo visualizaba en un futuro como un biólogo o un profesor especializado en botánica. Candy, mira. Le llamó en un momento para que se fijara en unos botones tan blancos como la nieve. Ella se acercó con curiosidad a ver mientras lo abrazaba por, por la espalda, rodeando su cintura. Anthony colocó su brazo sobre el de ella con ternura. Se sentía completo cuando la tenía cerca, como si su joven corazón fuese una extensión más de su propio cuerpo. —¡Oh, mi Dios! Se parece tanto a las dulces, Candy. Le escuchó decir disfrutando de su cristalina risa. En efecto, aquellas rosas eran similares de lejos, pero los botones eran diferentes. Las dulce candy parecían ser una clase de rosas que solo se daba en Littlewood. Él se ve encargado de cultivarlas con harto trabajo para luego obsequiárselas a ella, en símbolo de amor, dándole su nombre. Pero no son iguales, las dulce candy son únicas, aclaró la chica mirándolo a los ojos, caminando más cerca del rosedal. Anthony se perdió por unos instantes en esa cristalina mirada y no pudo contenerse de acercarse y acariciarle la mejilla. La adoraba. Al punto de estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, sabía que no era un privilegio tenerla a su lado, y por lo mismo la cuidaba con su propia vida. Casi se olvida también de que se encontraban en un lugar público y que la tía abuela andaba cerca. Quería besarla y si no hubiera sido por la entrada inoportuna. O oportuna de la misma en la habitación junto a Archie, quien lucía algo aburrido al tener que conducirla del brazo, no hubiese tenido tiempo de detenerse, ganándose con ello una buena reprimenda. Sin embargo, la tía abuela era una mujer con mucha experiencia, y le notó vacilar nervioso con su presencia mientras se rascaba la cabeza tratando de parecer lo más disimulado posible, aunque el fuego de su mirada tardara un poco más en desaparecer. La tía Abuela. Los observó con... Los observó a los dos con censura. Si bien consentía la relación, les parecía... Ella les había dejado en claro que desde un principio las reglas a seguir era primordiar el respeto. No sé si recuerdan en el capítulo anterior para los que han visto esa historia desde el principio. Las demás hacen trampa. Con la mirada les dijo lo decepcionada que se iba a sentir de que no cumplieran las normas a cabalidad. ¿Cómo la ven? Anthony y Candy se miraron con timidez, reconociendo que era mejor mantener la distancia. La matriarca se les acercó a inquisitiva. Candy le hizo una pequeña reverencia fuera del lugar, en forma de saludo, lo que solo concluyó por dejar en claro su nerviosismo, pero la dama muy educada pareció no inmutarse y en lugar de ello se dirigió a su apasionado sobrino. Anthony, ¿me acompañas? Pidió para alejarlo un rato de allí de la tentación, porque se estaba poniendo. ¡Cama un rascacielos, Dios mío! El joven Rupi no pudo negarse y con amabilidad le ofreció el brazo. De esta manera, la señora Elroyd lo tendría de acompañante por el resto de los jardines. Como se citara antes, era una mujer con vasta experiencia. Ellos no eran los primeros jovencitos fogosos con los que trataba en la familia. Tenía en claro el alboroto de las hormonas que sucedía en esa edad. Además de que la primavera era una estación propicia para alborotar el romance y el aire, y sobre todo porque ella misma en sus tiempos había sido así, como la ven. La tía el rey se había puesto cachonda en sus años de juventud, como la ven. se quedó un minuto observando mientras la mujer se alejaba con su querido príncipe, cayendo en cuenta de lo tan notorios que debían estarse comportando para que la tía abuela. Se Reparase en ellos y avergonzada, se dijo, para sí misma, que tomaría más precaución de allí en adelante. Por fin libre, el comentario de Archie cuando la buena dama y Anthony estuvieron lo suficiente lejos le hizo reaccionar. El elegante joven le guiñó el ojo para que no comentara nada sobre su expresión. Secreto gatita, le pidió de buen humor, al tiempo que se apresuraba para volver al lado de su Candy suspiró en cuanto se quedó sola y continuó su paseo por el lugar. Así como les digo, los protagonistas de esa novela son problemáticos, discutían más que Terry y Elisa. Cuando estaban juntos, comentó Annie a sus amigas, haciendo una ligera broma en medio del resumen del último libro que se leyera. Pues creo que ya volvieron, mencionó Patty, mientras las tres ingresaban al mariposario. El mariposario, ¿dónde hay mariposas? ¿Cómo lo ven? el cual parecía un lugar mágico, The Magic, conciertos de cientos y cientos de hadas volando alrededor. Lo contaron en el curso antes de venir. Dijeron que por fin las cosas ya se habían arreglado entre ellos. Poco después de eso, desde la ventana del lugar vieron primero un automóvil perteneciente a la familia Andri detenerse frente al inmueble y luego con asombro, como si hubiesen sido llamados por vía telepática, observaron bajar a la flamante pareja antes mencionada e ingresar del brazo muy juntos y serenos, serenos como el cielo de verano, extendiéndote tu mano, serenos al sitio. Candy, que hasta entonces había preferido solo escuchar las noticias, sin opinar, se sorprendió que estuvieran allí. Denis sabían que había preferido irse a pasar esa corta temporada con los Montgomery Montgomery Burns. Y hasta último momento creían que Elisa también. Por eso mostraba lo contrario. Iban a reunirse con ellos. Le escuchó a Elisa dar las indicaciones necesarias al chofer para que llevara su equipaje y el Terry a la mansión y aquello confirmó sus sospechas. De nuevo tendrían que convivir con ambos en la casa. Serían unos días demasiado largos para los cuales no se sentía preparada. Debía reconocerlo. A los dos juntos no lo soportaba. Se sintió... algo cabizbaja. Pero si ya aparece en un matrimonio, comentó Patty con la mirada de estupefacción. En ese momento Annie, al ver el ligero cambio de ánimo en Candy, se le acercó y le preguntó al disimulo, «Can, ¿esto de algún modo te afecta? Porque si es así, podemos irnos a otro lado». «No, Annie, está bien». ¿Por qué habría de afectarme? Candy fue determinante su respuesta. No le agradaba que Annie pensara que ocurrieran cosas entre Terry y ella, por lo que al primer descuido disimuladamente decidió alejarse del grupo y continuar con la excursión sola. No obstante, no llegó muy lejos, ya que al doblar una esquina se encontró casi de frente con la tía abuela, quien iba saliendo de una estancia aledaña. La cual era como una pequeña sala rodeada de vegetación un lugar para que los visitantes que estuvieran cansados se pudiesen relajar un rato. Candy exclamó la dama asombrada ¿Dónde te diriges tan apresurada? La voz sonó así. Candy exclamó la dama asombrada ¿A dónde te diriges tan apresurada? Tía abuela dijo Candy con su a su vez asustada, como una pantera trepada. Pero no respondió. La señora Elroyd notó enseguida de su incomodidad e iba a hacer alusión a ella, de no ser porque por una entrada Elisa y Terry se hicieron presentes. Tía Elroyd expresó la peli roja yendo a abrazarla con emoción, pero era difícil de descifrar si lo hacía con sinceridad o no. Qué emoción de verla. La he extrañado tanto. Qué gusto de verte, Elisa, y saber que te encuentras bien. Sabes que eres bienvenida siempre en el lugar, al igual que tu galante novio, Sir Granchester. Es todo un placer tenerlo de nuevo con nosotros, expresó la matriarca, saludando a los recién llegados. El placer de poder volver a gozar su hospitalidad y pasar tiempo con ustedes es todo mío. Estoy encantado de verla de nuevo, señora Elroyd. Es usted muy amable, profirió Terry, besando la mano de la dama en respuesta. Se notaba a millas de distancia de que Terry le caía bien a la tía abuela. Pero Terry, Dios mío, él le sintió sabor a la viejita de las manos. Cuando la besó, sabía puro chocolate. Que la tía abuela había tomado chocolate y metió las manos ahí sin querer. ¿Cómo la ven? ¡Ay, déjenme disfrutar también de la historia! ¡Terry descubrió que tenía sabor a chocolate en la mano de la tía abuela ven. Muy amable, señora. Muy amable, señora. Sí, Terry. Ya, pero suéltame la mano, que ya me la besaste una vez. Eso no da leche. Suéltala. Suéltala, Terry. Sí, señora. Candy no deseaba salir de allí, pero lastimosamente lo estaba. No le quedó más que a armarse de valor e ignorarlo la mala actitud de Elisa hacia su persona y saludar también. ¿Cómo están, Elisa? ¿Terrence? La pelirroja solo se contestó con una mueca de antipatía, pero Terry en lugar tomó su mano y la besó como el caballero que era, solo que ese fino toque disparó pequeñas corrientes de electricidad por los cuerpos de ambos al igual que su cruce de sus miradas. Al recordar cómo habían terminado las cosas la última vez, a Candy le hizo retirar la mano rápidamente, sin importarle parecer grosera, pero quería dejarle en claro a Terry que no se sentía a gusto en su presencia. Él, por su parte, ya estaba buscando el rato adecuado para poder hablar con ella. Me encantaría que me acompañen a tomar el té en la cafetería, a no ser que ustedes deseen recorrer primero el lugar, comentó la señora Elroy, moviéndose con elegancia la mano. Y Terry descubrió que después de haber tomado chocolate, ahora quería tomar café. ¿Cómo la ven? Oh no. No tenemos prisa. Nos encantará acompañarte, tía abuela, prefirió Elisa, enseguida tomándola de la mano. En ese caso podemos adelantarnos. Los demás irán enseguida, ya son casi las cinco, indicó la dama. Al tiempo que comenzaban a dirigirse hacia el salón de té. Así como la iguana que tomaba café. A la hora del té, ¿cómo la ven? Candy aprovechó entonces para quedarse rezagada y tomar otra dirección. Se dijo que si llegaban a preguntarle dónde se había metido, diría con toda la inocencia del mundo que había ido en busca de los demás. Llegó así de nuevo a la parte del mariposario, la cual... Pero había una mariposa que era un humano, Dios mío. Ay, Gas. Ustedes siempre quieren conmigo aquí, ustedes no me dejan a mí en paz, a mí me fascinan las mariposas. ¿Qué pasa, Andredo? ¿Qué pasa, Andredo? Pues eh, a mí me gustan mariposas y la gente dice... Eh, un día me dijo un señor, me dijo, tú, tú te pareces una mariposa, ¿no? Sí, pero ¿y a mí qué? Esas son cosas de mujeres. Sí, 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 Andredo, tranquilo, cálmate. Puedes seguir aquí en el mariposario, no pasa nada. Tú eres la única mariposa humano. ¡Gas! Pss! Pss! Llegó así de nuevo la parte del mariposero, la cual no había podido disfrutar por emprender su fallida misión de huir. Esa vez encontraba sola ella en el pasillo, en el sitio. Pero no por eso dejó de aprovechar el observarlo a su totalidad metros más allá de ella, de los ventanales de Maya. Podía ver a los chicos aún entretenidos por la sección del invernadero. Se dijo que estaría pendiente de ellos y en el momento que, en que salieran se les uniría también. Sin complicaciones se puso a disfrutar de la paz y tranquilidad del ambiente que inspiraba hasta que se sintió la presencia de alguien más detrás de ella. Y se volteó sobresaltada. ¡Terry! exclamó. ¡Descubran qué pasa con Terry que se le metió en el serio a Candy! ¡Cómo lo ven! A ver qué ocurre en el siguiente episodio, que más importan. Ustedes no van a poder dormir el día de hoy porque ustedes necesitan. Este capítulo, como el aire que respira. Eres como el agua que... Eres como el aire que respiro. Cosas así. Ustedes no van a poder, mejor dicho, van a estar, pero te enfermitas porque quieren el capítulo. Eh, oye, estimar, eh, el capítulo para cuándo. El capítulo para cuándo. Ya, calma, 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 nena, calma. No, no, no. Yo quiero el capítulo ya, estimar, porque tú me prometiste y lo quiero para allá. Sí, 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 pero calma, calma, calma. Eh, Oye, soy Barbie. Eh, ¿Cuándo vas a sacar el capítulo? Barbie, eh, esta noche. No, lo quiero ya. Bueno, Barbie. ¿Cómo la ven?